Muy bien, todos, levanten las manos. ¡Este es un atraco! ¡Es genial hacer negocios con ustedes! ¡Oh! ¡Robó el banco! Acabo de robar un banco. No puedo creer que hice eso. Mira todo ese dinero. Eso fue fácil. Nunca te había visto aquí antes. ¿Debes ser nueva en la ciudad? Bueno, más o menos. Llevo aquí aproximadamente un mes. Solo estoy tratando de instalarme. Genial. ¿Tú y tu familia? No, solo yo. Solamente yo. ¿De verdad? Soy Isabela, por cierto. Bueno, hola Isabela. Es un placer conocerte. Soy Becky. Becky, si no te importa, ¿cómo lograste llegar hasta aquí sola, sin familia, ni marido, ni nada? No hay problema en que lo preguntes. Mira, he estado ahorrando toda mi vida para alejarme de Sawashi. ¿Por qué querrías hacer algo así? Bueno, en realidad nací aquí en Vernon, pero mi padre consiguió un trabajo cuando yo solo era una bebé y nos mudamos a Sawashi. Bueno, ¿tus padres no se preocupan por ti? Bueno, mi mamá se fue hace unos años y mi papá siempre está trabajando. Además, nunca pasa nada en Sawashi. Oh, lamento escuchar lo de tus padres, pero cariño, aquí en Vernon tampoco pasa nada. Bueno, he visto algunos chicos lindos por ahí. Sí, tenemos algunos de esos por aquí. Oso, Mississippi. Banco. Bigby, Mississippi. Wow. Perdón, ¿podrías decirme dónde encontrar al alguacil Shadow McCoy? Nunca antes había visto una mujer alguacil. Oficial, aquí arriba. ¿Está bien? Oh, sí, sí. Nunca antes había visto una mujer alguacil. Bueno, ya lo hiciste. ¿Puedes decirme dónde puedo encontrar al alguacil McCoy? Claro, está a la vuelta de la esquina, en su oficina. Gracias. Muchas gracias. Un placer, señorita. ¡Hola, Lucien! ¡Hola, alguacil! ¡Señorita Bessie!
Se busca Travis Clayton. Recompensa: robo de $200 al banco. Alguacil McCoy. Alguacil Shadow McCoy. Ah, sí. Lo siento. Estaba... no importa. ¿Qué puedo hacer por usted? Puede levantarse, tomar su caballo y venir conmigo. ¿Y por qué demonios haría algo así? Para ayudarme a atrapar a un ladrón de bancos. Ah. Sí, ya no hago eso. Lo siento. Permítame presentarme. Soy la alguacil Nola Stone de Monroe. Y me han asignado su captura. Ah, tú eres ella. La primera dama alguacil del Territorio del Sur. La primera mujer alguacil de la historia. Y no soy ninguna dama. Supongo que habrá oído hablar de los recientes robos a bancos. Sí, ¿qué con ellos? Un niño llamado Travis Clayton. Ya ha robado unos 4 bancos. ¿Ya lastimó a alguien? No, aún no. Bueno, es solo cuestión de tiempo. Siempre lo hacen, tarde o temprano. No si lo atrapamos primero. Buena suerte con eso. Como dije, ya no hago eso. Estoy semi-retirado. Solo cuido la ley aquí en Bigby. Mire, dijeron que lo buscara porque es el mejor. Era el mejor. Como dije, ya no hago eso. Dijeron que se especializa en seguimiento y captura de ladrones de bancos. Y no hubo uno solo al que no llevara ante la justicia, de una forma u otra. Bueno, ese era mi trabajo. Hice lo que tenía que hacer. Mire, necesito su ayuda. Ayuda del mejor. Por favor. ¿Quizá un último hurra? Bueno, no sé si Grace me dejará. Grace, ¿su perro? Mi esposa es Grace. Mi perro es Bo. ¿Quiere que hable con ella? Nah, será mejor que lo haga yo. Entonces, ¿va a ayudarme? Bueno, si Grace no me mata primero. Gracias. Lo digo en serio. Gracias, alguacil McCoy. Bueno, nos vemos aquí como en una hora. ¿En qué me he metido ahora? Bueno, Greenwood, estaré fuera por unos días. Tú estarás a cargo por aquí. Ella te convenció. Sabía que lo haría. ¿Me convenció de qué? Cualquier cosa. Ya sabes cómo son. ¿Cómo son? ¿Quiénes? Mujeres. Ya sabes cómo son. ¿Entonces la señora Grace ya sabe? No, todavía no le he dicho. ¿Quieres decir que aún no le has preguntado? Tienes razón, Greenwood. ¿La señora Grace va a sospechar? Bueno, si lo hace, aquí estarás a cargo todo el tiempo. No. No quiero ese trabajo. ¿Por qué no? Demasiadas mujeres en esta ciudad. Bueno, no veo que eso sea malo. Quizás no para ti. Vamos, ayúdame a preparar los suministros. Hermosas flores para mi hermosa flor. Shadow McCoy, espero que no las sacaras de mi jardín. No, señora. Las compré. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué quieres decir? Nunca me traes flores, a menos que hayas hecho algo o quieras algo. No, Grace.
Entonces, si no has hecho nada, ¿qué deseas? Hay otro alguacil que necesita mi ayuda. ¿Simpson? ¿En Boardtown? No puede hacer nada solo, ¿verdad? No, esta vez no es Simpson. Es la alguacil Stone, de Monroe. ¿Alguacil Stone? ¿Stone? ¿De dónde conozco ese nombre? ¿Es la mujer alguacil? Sí, es ella. ¿Con qué necesita ayuda? El robo de un banco. Un jovencito no lo puede encontrar. ¿Tu especialidad? Sí. Entonces, ¿qué dices, Grace? ¿Puedo ir? ¿Y si digo que no? Supongo que me quedaré aquí. Por supuesto que puedes ir. Eres el mejor. Sabes que confío en ti. Sí. Pero... ¿Pero qué? Solo bajo una condición. ¿Y qué es eso? Que vuelvas a mí con vida. Es una promesa. Eres increíble, Grace. Travis Clayton, robo de un banco. ¿200? Este es mío. ¿Qué tienes ahí, Scarborough? Oh, nada, oficial Jones. Nada. Ahora escucha, Scarborough. Todo el mundo sabe quién eres. Lo que haces. Eres un cazarrecompensas. Todo lo que haces es atravesarte a la ley intentando hacer su trabajo. Bueno, si la ley hiciera su trabajo, yo no tendría que hacer lo mío. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, Scarborough. Entonces, ¿por qué no te conviertes en abogado? Bueno, lo pensé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No siempre hago las cosas según la ley. Lo sé. Algún día, esto te meterá en problemas con la ley. O te matará. Bueno, hasta que llegue ese día, tengo trabajo que hacer. Ten cuidado, Scarborough. Hola, Becky. ¿Cómo te va? ¿Hola? Hola, Isabel. ¿Estás bien? Sí. ¿Conoces ese tipo de allí? ¿Qué chico? Ese de ahí. ¿Dónde? No mires, no mires. Bueno, no puedo verlo si no miro. Está bien, ya viene. Te hablaré más tarde. Está bien, nos vemos luego. Que tengas suerte. Hola. Hola. Es un lindo día, ¿no? Realmente agradable. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. Te vi el otro día aquí en la ciudad. Oh, creo que también te vi. Mi nombre es Travis. Travis, bonito nombre. Bueno, no se lo digas a nadie, pero realmente no soy tan agradable. ¿De verdad? Me parece simpático. No, soy un chico malo. ¿Qué te hace un chico malo? Promete que no dirás nada. ¿Seguro? No, en serio, tienes que prometérmelo. Está bien, lo prometo. Yo robo bancos. Sí, claro, ¿robas bancos? Sí, sí lo hago. ¿No has oído hablar de los robos a bancos recientemente? Sí, pero... ¿Pero qué? Quiero decir, pensé que era un forajido malo. No un chico joven. No soy un chico joven. Tengo 22 años. Y por cierto, nunca me dijiste tu nombre. Bueno, no sé si quiero decirte mi nombre, ya que eres un chico malo. Está bien. Entonces supongo que me iré. Espera. Es Becky. Un gusto conocerte, Becky. Entonces, ¿cuántos bancos robaste? Unos 4 o 5. ¿4 o 5, ¿Sí? ¿Alguna vez mataste a alguien? No, nunca tuve que hacerlo. Todo el mundo se asusta. No puedo creer lo fácil que es. Bueno, ¿la ley no te busca? Sí, pero no creo que estén buscando bien. Vaya, estás en un cartel de búsqueda.
$200. Entonces, Becky, ¿qué harás después? No sé, ¿por qué? ¿Quieres ir conmigo? ¿Ir contigo a dónde? Iré a Queen para robar un banco. ¿Qué? No, de ninguna manera. Sí, vamos. No va a pasar nada malo. Yo te cuidaré. No lo sé, Travis. Bien. Bueno, si quieres ir conmigo, te espero aquí a mediodía. Queen ni siquiera tiene un sheriff ahora mismo. Vamos, será divertido. Ya veremos. Queen, Alabama. ¿Cómo le va, alcalde Hewlett? Es un placer verlo el día de hoy. Rufus, otra vez borracho. Como siempre, señor, como siempre. Rufus, ¿por qué siempre estás borracho? Bueno, porque estar sobrio es demasiado trabajo. Está bien, Rufus, entiendo tu punto. Toma, toma otro por mí. Gracias, señor, gracias. ¡Hola, alcalde Hewlett! ¿Qué le trae aquí este día? Oh, solo mirando a mi alrededor. Preocupado por nuestro banco. ¿Preocupado por qué? Todo está bien en el banco de Queen. Bueno, hubo muchos robos a nuestro alrededor. He oído sobre eso. ¿Y? Bueno, temo de que intenten robarnos, porque no tenemos un alguacil. ¿Cómo va esa búsqueda? No muy bien. Todo el mundo lo quiere. Y nadie es apto para el trabajo. Bueno, no necesita preocuparse de nada. Estaré listo si vienen a robar el banco de Queen. Vamos, Davis. No te hagas el héroe. Harás que te maten. Bueno, nunca sabe. Podría ser yo quien lo derribe. Ya veremos. Sí, lo haremos. Sí, lo haremos. Hola, ¿me buscabas? Bueno, no pensé que vendrías. Yo tampoco, pero necesito un poco de emoción. ¿Vamos a hacer esto? Supongo que sí. Vámonos antes de que cambie de opinión. Estarás bien. Vamos. Bien. Entonces, me di cuenta de que no llevas pistola. Sí. Pero aquí tengo una. Entonces, ¿a dónde vamos primero? Bueno, empezamos por el principio. Pero... él va en la otra dirección. Siempre empiezas por el principio. Pero... sin peros. No te pondrías a leer una novela en el medio, ¿verdad? No, pero luego tendríamos que ir a Sawashi. Bueno, ¿tienes algún problema con ir a Sawashi? No. Supongo que no. Bueno... Stone, ¿cómo te convertiste en alguacil? Bueno, puede llamarme Nola. Se puede decir que lo llevo en la sangre. Mi padre era alguacil y mi hermano también lo fue en Monroe durante muchos años. Aprendí mucho de ellos. ¿Cómo se llamaban? Mi padre era Johnny Langford, mi hermano era Sean. Ah, buenos hombres. ¿Los conocías? Los encontré un par de veces. ¿Qué pasó con ellos? Fueron asesinados a tiros en la calle por los hermanos Kidman. Ah, los hermanos Kidman. ¿Billy y Teddy?
No he oído de ellos últimamente. Me pregunto qué pasó con ellos. Yo los maté. ¿Entonces te hicieron alguacil por atrapar a los Kidman? ¿Alguacil? Entonces, déjame hacerte una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? Shadow. ¿Por qué te llamaron Shadow? ¿Ese es tu verdadero nombre? No, pero empezaron a decirme así porque siempre estaba detrás de los forajidos. ¿Sabes? Algo así como su sombra. Entonces, ¿cuál es tu verdadero nombre? Me puedes llamar Shadow. Todo el mundo lo hace. Pero quiero saber. ¡Hola, hola, extraños! ¿Qué tal les va? ¿Tendrán una moneda o dos para poder saciar mi sed? Gracias. Quizás más tarde, amigo. Gracias. Gracias. Que tenga un lindo día. ¿Estás lista, Becky? No lo sé, Travis. Algo no me parece bien. Todo va a estar bien. Solo debes quedarte en la puerta y yo traeré el dinero. ¿Estás lista? Sí. Muy bien. Este es un atraco. Muéstrenme sus manos. Pon el dinero en la bolsa. Es genial hacer negocios. Vamos. Oye, amigo. Bebidas a mi cuenta. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. De nada, de nada. ¡Nadie roba mi banco! ¡Señor Davis! ¡Señor Davis! Vamos, Becky. ¡Señor Davis! ¡Señor Davis! ¡Señor Davis! Dios mío, señor Davis. Maldito tonto, intenté decirle. ¿Qué acaba de pasar? Dijiste que nadie saldría lastimado. No lo sé, Becky. Mira, nadie había intentado detenerme antes. Él me disparó y yo respondí. Yo simplemente sucedió, no lo sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, estamos en la iglesia. Quizás deberíamos orar por ello. Está bien, mira. Todo va a estar bien, está bien. Tú ora por eso. Pero tengo que buscar los caballos. Bien, tenemos que salir de aquí.
Padre que estás en el cielo, lamento muchísimo haberte ofendido alguna vez y me arrepiento sinceramente. Con lágrimas te ruego humildemente, Señor, por tu misericordia, perdona esta terrible ofensa y absuélveme de ello. Hola, señorita, ¿se encuentra bien? Oh, lo siento, no sabía que había alguien aquí. Me iré. Espera, no, vuelve, ¿puedes rezar? Yo vengo aquí. ¿Vienes aquí? Sí, esta es mi propia iglesia. Hola, soy Sarah Walters. Hola. Lo lamentamos, no sabíamos que había alguien aquí, o no habríamos entrado. ¿Estás con alguien más? Oh, solo mi novio. Salió atrás para ver cómo estaban los caballos, ya sabes. Se asustan y salen corriendo, ya sabes cómo son. Mira, nací en la mañana, pero no nací esta mañana. Si te está golpeando, puedes decírmelo. Prometo que estamos en un lugar seguro. Oh, no. No es nada de eso. Verás, soy yo. Salí e hice algo tan terrible. No creo que Dios me perdone. ¿Me puedes decir qué es? No, lo siento. No puedo hacer eso. Oh, lo entiendo completamente. Tal vez podamos hacerlo de otra manera. ¿Estás bautizada? Sí, fui bautizada bajo una Biblia cuando tenía 16 en casa. Y sé que fue de verdad. Pero luego salí e hice algo tan terrible. Jesús no puede salvarme ahora. Mira, puedo decir que el Espíritu Santo trabaja contigo. Porque si no tuvieras tu fe, entonces no te importaría lo que Dios pensara. ¿Quieres decir que Dios no está tan enojado conmigo por lo que hice? En el capítulo 1 de Juan, verso 8, la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros, y la verdad no está sobre nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo error. Oh, eso me calma. Gracias por decirme eso. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o menos de lo que ya lo hace. No pude encontrar nuestros caballos. Tenemos que irnos, ¿bien? ¿Con quién hablabas? Esa señorita me estaba enseñando sobre la Biblia. ¿Qué señorita? La señorita de ahí. Vamos, tenemos que irnos. Ha pasado un tiempo desde que estuve en Sawashi. Sí, yo también. No ha cambiado mucho. No, para nada. Sigue siendo el mismo lugar de siempre. Debemos encontrar al alguacil. Decirle qué estamos haciendo aquí. Está ahí arriba, a la derecha. ¿Qué? ¿Por qué toda la gente te mira? Oh. Buen señor, ¿qué hacen aquí? Ya viste quién está en la ciudad, ¿no? No puedo creerlo. Sí, ha regresado. ¿Por qué volvió? Bueno, ella vino a ver qué hacían todos para poder difundir el chisme. Sí. Es lo que hace. No puede ser. Alguacil. Soy el alguacil Shadow McCoy, de Bigby. Un placer, alguacil. Soy el alguacil Dalton Stone. ¿Stone? Ella no es... ¿La alguacil Nola Stone? Hola, Dalton. Hola, Nola. Supongo que se conocen. ¿Podrías decirlo? Bueno, volvamos al asunto. Tengo entendido que Travis Clayton robó su primer banco aquí en Sawashi. Sí, él es de aquí. Oí que ha robado otros. Sí, pero gracias a Dios, Nola dice que aún no lastima a nadie. Solo es cuestión de tiempo. ¡Eso es lo que le dije! ¡Grandes mentes piensan igual! ¡Sheriff, tengo... ¡Señorita Stone! ¡Ha vuelto! ¡Orland! ¡Qué bueno verte! ¿Cómo estás? Estoy muy bien, señorita Stone. ¡Mira aquí! ¡Soy oficial! ¡Ya veo! Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, señorita Stone. Mi mamá también lo está. Apuesto que lo está. ¿Orland?
¿Eso es para mí? Sí, señor. Es un telegrama de Mary Hilling en Queen. Oh, no. ¿Qué pasa? Robaron el banco en Queen. El banquero, el señor Davis, fue asesinado a tiros. Ahora es robo a banco y asesinato. Espera, hay más. Parece que Travis ahora tiene una pareja femenina. ¿Compañera femenina? En todos mis años de trabajo, nunca oí hablar de una pareja femenina. Bueno, vayamos a comer algo y lavemos este polvo. Alguacil, gracias, señor. ¿Vienes, Nola? Ah, adelante. Yo te alcanzaré. Muy bien. Orlan, muéstrale al alguacil McCoy dónde puede comer algo y limpiarse. Ahora, Orlan. Bien, bien. ¿Cómo has estado, Dalton? Estoy bien, Nola. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Cómo está Becky? Bueno, la última vez que supe de ella estaba bien. ¿La última vez que supiste de ella? ¿Qué quieres decir con la última vez que la viste? Se fue de casa cuando cumplió 18 años y se mudó a Vernon. Ella tenía 14 años cuando me fui. ¿Podrían ser 4 años? Sí, han pasado 4 años, Nola. Pero hiciste lo que debías cuando asesinaron a tu padre y a tu hermano. Te nombraron alguacil. Querías hacerte cargo de la oficina del alguacil. Está en tu sangre. Simplemente no podía creerlo porque... Bueno, porque yo soy el alguacil. Voy a alcanzar al alguacil McCoy. Esa chica dijo que Dios nos perdona. Dios sí perdona. Pero la ley no. Wow. Hola, señor. ¿Puedo llevar su caballo? Por favor, gracias. De nada, señor. ¿Podré salir de aquí? Cuando esté sobrio. Buenas noches, Alguacil. Buenas tardes. Tenemos establo para caballos. Sheriff, mi nombre es Scarborough. Señor Scarborough, ¿qué puedo hacer por usted? No, señor. Solo Scarborough. Está bien, Scarborough. Estoy buscando a Travis Clayton. Escuché que estaba por aquí. Sí, es cierto, señor. Scarborough, ¿puedo preguntarte por qué lo estás buscando? Bueno, verás, hay un cazarrecompensas. La recompensa de Queen acaba de subir a 500 desde que mató a ese banquero en Queen. Y acabo de enterarme de que tiene una amiga con él. Son 200 de recompensa. Voy a cobrar esas recompensas. ¿Un cazarrecompensas? ¿En serio? Sí, señor. Bueno, no eres el único que lo ha estado buscando hoy.
Oh, sí, ¿quién más? El alguacil Shadow McCoy. ¿McCoy? ¿Ese viejo? Pensé que estaba retirado. No, él está vivo y coleando. Y él también está buscando a Clayton. Bueno, mejor que se mantenga fuera de mi camino, o se retirará por siempre. Me aseguraré de decirle. Si haces eso, ¿me contarás algo sobre Clayton? No, no sé mucho sobre él. Además, si lo hiciera, no creo que te lo diría. Entonces lo encontraré yo mismo. Si haces eso, me aseguraré de decirle a McCoy que lo saludaste. ¿Travis? ¿Eres tú? Oh, Jay, JW. Oh, me alegro mucho de verte, hermano. Travis, ¿qué haces aquí? Bueno, necesitamos un lugar para escondernos. Algo malo sucedió. Ella es Becky. Hola, Becky. Entonces, ¿qué pasó? Escuché que robas bancos. Bueno, lo estábamos, y todo estuvo bien. Luego fuimos a Queen para robar el banco ahí, y un banquero intentó matarme a tiros. Y realmente no recuerdo lo que pasó. Me di vuelta y disparé. Y estaba muerto. Jay, no quise hacerlo. Yo nunca haría algo así. No lo sé. Lo sé, hermanito. Yo lo sé. Mira, Becky y tú pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran. Buscaré algunas mantas y se pueden quedar en el granero. Gracias, Jay. El cazarrecompensas pasó por aquí hoy. Dijo que se mantuvieran fuera de su camino. Debe haber sido Scarbo. Sí, es una basura. Ha estado en mi oficina varias veces con cazarrecompensas. No le importa si están vivos o muertos. Esa es la granja, Clayton. Este es el alguacil McCoy, y creo que recuerdas a Nola. Señores. Clayty, tú y los niños se ven bien. Gracias. Señora Stone, es un placer verla de nuevo. Tú también, Clayty. Este es el alguacil McCoy. ¿Señora? ¿Por qué vienen aquí? Amigo, conoces a tu chico Travis. Ha hecho algunas cosas malas. Necesitamos encontrarlo. Bueno, él no está aquí. No lo he visto en semanas. Se levantó y se fue un día. No lo volví a ver. Parece que tienes algunas cabezas de ganado más. ¿De dónde sacaste el dinero? Si quieres saberlo, vendí unas cosas. Así lo conseguí. Está bien. Bueno, si ves a Travis, ¿me avisarás? Probablemente no. Después de todo, sigue siendo mi chico. Bueno, ya veo cómo es. Tenga un buen día. Sal y ve a jugar. Disculpe, señor. Mi nombre es Scarbro.
Soy amigo de su hijo, Travis. Se supone que me reuniré con él. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? ¿Tú también robas bancos? Oh, no. No, señor. Solo un amigo suyo. Solo trato de ayudarlo. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Como le dije a los demás, no lo he visto en semanas. ¿Y usted, señora Clayton? Ella no ha visto nada. Creo que debes irte. Escuche, realmente necesito encontrarlo. Creo que debes irte. ¡Ahora! Bueno, muy bien. No hay necesidad de violencia, señor. Travis, ¿están bien? Sí, estaremos bien. No, Travis, no estaremos bien. Sí, lo estaremos, Becky. Mira, estaba pensando que podremos ir al norte. Nadie nos conoce allá arriba. Sí, eso es una buena idea. No, no lo es. Nos encontrarán, sé que lo harán. Bueno, si seguimos moviéndonos, nunca nos encontrarán. Sí, lo harán. ¿Quieres saber por qué? Les diré algo que no saben sobre mí. ¿Qué, Becky? Mi papá es aguacil en Sawashi. Y mi mamá también lo es. No se rendirán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde está Nola? Ella está de vuelta, descansando un poco antes de salir. Entonces... Alguacil. Creo que debemos hablar. Scarbo, ¿qué es lo que quieres? Tengo una gran idea. ¿Tienes una gran idea? Lo dudo. Solo escúcheme. Esto tengo que oírlo. Trabajemos juntos, atrapemos a Clayton y a la chica. Nosotros hacemos el trabajo y tú obtienes el dinero. ¿Has perdido la cabeza? Podemos dividirlo 50-50. ¡Eres una basura! ¡Lárgate de aquí! ¡Tú lo haces por dinero! ¡Nosotros lo hacemos porque es trabajo! ¡Y si te interpones, me aseguraré de que estés encerrado! ¡Ahora vete de aquí! Aún lo tienes, McCoy. Aún lo tienes. ¿A qué se debe todo esto? Nada, no importa. Clytie tiene algo que decirnos. Claro. Clytie. Señorita Lender. Sí. ¿Le importaría hacerse cargo de los niños en la carreta para que podamos hablar? Claro. Vayan todos con la señorita Lender. Pueden jugar un rato. ¿Quién es la señorita Lauren? Ella es solo una amiga. Clytie dice que tiene algo que decirnos. Creo que sé dónde podría estar Travis. ¿Dónde? En Vernon, en casa de la tía Debbie con su hermano mayor. ¿Hermano mayor? Señorita Clay, no parece que pueda tener un hijo mayor que Travis. Él no es mi hijo, tampoco lo es Travis. Soy la segunda señora Clayton. Él es mayor, pero Travis era pequeño. Entonces, Shield y yo lo criamos. Ya veo. Entonces, ¿qué te hace pensar que está ahí? Solo lo hago. Él siempre decía que algún día iría a Vernon para encontrarlo. ¿Por qué nos cuentas esto? Bueno, lo está haciendo mal. Lo amo, pero esto debe parar. De todos modos, solo pensé en decirles. ¡Vamos, niños! ¡Es hora de volver! Por favor, no dejes que Shield se entere de lo que dije. Nunca lo sabrá. Lo prometo. Supongo que iremos a Vernon. Supongo que sí. Primero pasaremos por Quinn. Tengo preguntas para el alcalde. Si puedes encontrar el tiempo, quizás quieras buscar a Becky mientras estás allí. ¿Becky? Nuestra hija. Oh. ¿Vas con nosotros, Dalton? No, adelante. Los alcanzo después. Gracias, alguacil. ¿Listo, McCoy? ¡Listo!
Adiós, señorita Lander. Gracias por jugar con nosotras. Adiós. Esta gente es un montón de idiotas. Necesito un trago. Alcalde Hewlett. Sí. El oficial Logan Jones de Savannah. Sí, Logan, ¿en qué puedo ayudarte? He escuchado que estás buscando un alguacil aquí en Queen. Bueno, sí, sí lo buscamos. Bueno, sabe que he sido oficial desde hace mucho tiempo. Y creo que ya es hora de que sea alguacil. Bueno, parece que tienes algo de experiencia en derecho. ¿Tiene alguien que pueda responder por usted? Permítame ayudarle. ¿Logan? ¿Logan Jones? ¿Shadow McCoy? Vaya, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? No estoy mal, ¿y tú? Bien. Oh, el alcalde Hewlett. Alcalde, justo al hombre que estábamos buscando. El legendario alguacil McCoy. Sí, es él. Yo era oficial. Bueno, alguacil, si puede responder por él, él puede ser el próximo sheriff de Queen. Bueno, no puede pedir a alguien mejor, alcalde. ¿De verdad? Bueno, Logan, en este caso, bienvenido a Queen. Alguacil, gracias. Muchas gracias. De nada. Quiero presentarles a la primera dama alguacil, Nola Stone. Nola, he oído mucho sobre usted. Es un placer. ¿Stone? ¿Sheriff Stone de Sawashi? Esa soy yo. ¡Hola, alguaciles! ¿Alguno de ustedes quiere invitarme una bebida? Quizás más tarde, señor. Alcalde, ¿podríamos hablar un minuto sobre el robo al banco? Sí. Y la muerte de nuestro querido señor Davis. Sabía que iba a pasar por no tener un alguacil. Bueno, ahora tiene uno genial. Entonces, alcalde, ¿sabe algo sobre la chica? No, no sé nada. Nadie vio su cara. ¿Vi su cara? Oh, silencio, Rufus. Probablemente viste dos caras, siempre borracho. Espera, Rufus. Cuéntanos qué viste. Piensa muy bien. Bueno, estaba fuera del banco. Este chico vino y me dio un montón de monedas. Y compré una botella entera. Entonces, el señor Davis salió corriendo. Gritaba algo y luego simplemente disparó. Espera. El banquero les disparó primero. Ajá, lo hizo. Y luego, el chico se dio la vuelta y disparó al señor Davis. Y lo mató. ¿Y hay algo más? Piénsalo bien. La chica estaba de pie y se bajó el pañuelo. Entonces fue cuando ella simplemente se quedó entonces ahí. Entonces la viste. ¿Cómo es ella? Oh, ella era hermosa. Tenía un cabello dorado. Y una cara como la de un ángel. Bueno, eso no ayuda mucho. ¿Hay algo más, Rufus? Bueno, lo oí con su nombre. Está bien, piensa bien. ¿Cómo se llamaba, Rufus?
Su nombre era... Betty. Era Betty. Estoy seguro que fue Betty, sí. Bien. Espera un minuto. No, fue Becky. Becky. Estoy seguro de que fue Becky. No. No mi Becky. Necesitamos llegar a Vernon ahora. Shadow, si necesitas ayuda, házmelo saber. Claro que sí. ¡Felicidades! ¿Alcalde? Alguacil. Gracias a los dos. Dile a la señora Grace que le mandó saludos. Lo haré, hijo. Gracias. Travis, voy a la ciudad. ¿Quieren algo? No, creo que estamos bien. Nos estamos preparando para dirigirnos al norte, así que gracias por aguantarnos durante los últimos días. No hay problema, hermano. Que estén a salvo. Mantente lejos de los bancos. Lo haremos. Gracias, JW. Travis, estoy pensando en entregarme. ¿Qué? No, Becky. No puedes entregarte. No, está bien. Mira, sé que no he hecho un buen trabajo, pero tienes que darme una oportunidad. ¿Bien? Te amo, Becky. Yo también pensé que te amaba, pero no puedo vivir así. Bueno, si eso es lo que quieres, serán buenos contigo. Pero maté a un hombre. A mí me colgarán. Lo sé. Adiós, Becky. Entonces, ¿qué pasa contigo y el chico Jones? Como dije, fue mi oficial hace unos años. Bueno, no es asunto mío, pero parece que hay más que eso. Tienes razón. No es asunto tuyo. Parece que estamos llegando a Vernon. Oye, ¿sabes en dónde se encuentra la casa de los Clayton? Como a una milla. Una milla por allá. Es imperdible. Nola, espera. ¿Esperar a qué, Shadow? Becky es mi hija. Tengo que encontrarla. Lo sé, pero no puedes enojarte. Primero debes calmarte. Tú vas tranquilo. Yo voy como se considere. Déjame en paz. ¡Mujeres! Travis Clayton está detenido por robo a un banco y asesinato de un banquero. Espere un minuto. Me disparó primero. Fue en defensa propia. Me enteré de eso. Eso lo decidirá un juez. Aún así, vienes conmigo. ¿Dónde está la chica? ¡Dalton! ¡Espera! ¡Hay algo que...! ¡Dalton! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Travis! ¡No! ¡No! McCoy. Estar bien. Mamá, sabía que vendrías. Te amo, mamá. Yo también te amo, cariño. Te amo mucho. Me iba a entregar. Dios me salvó. Sé que lo hizo. Sé que lo hizo. Veo ángeles. Veo ángeles. Bueno, Nola, ¿y ahora qué?
¿A dónde vamos desde aquí? Tengo que volver a Monroe. No tienes que. Sabes que puedes quedarte aquí, conmigo. Dalton, no puedo. Tengo un trabajo y... Está en tu sangre, lo sé. ¿Sabes dónde estoy si me necesitas? Sí, lo sé. Gracias, Dalton. Entonces tú y McCoy, ¿ah? ¿Qué? ¡No! Solo me estaba ayudando con el caso. Sheriff Stone. Lamento que las cosas pasaran como sucedieron. Gracias, alguacil. Sería un honor si me llamaras Dalton. Está bien, Dalton. Gracias por salvar mi vida. Sería un honor si me llamaras Shadow. Un placer, Shadow. Siento por tu hija, Nola. Gracias, Shadow. Roy. ¿Qué? Mi nombre real es Roy. ¿Roy? Sí. Tu verdadero nombre es Roy McCoy. ¡No se lo digas a nadie! Sabía que volverías. Hice una promesa. Entonces, ¿lo atrapaste? Sí. Es una larga historia. Te lo contaré después. Bueno. Ahora estoy muy cansado. Entiendo. Por cierto, me encontré con Logan Jones. Oh, es un buen chico. ¿Cómo está? Le va bien. Es el nuevo sheriff de Queen. Vaya, bien por él. ¿Aún no sabe que es tu hijo? No. Probablemente es mejor así. Dallas lo crió. Bueno, quizá algún día. Tal vez. Te amo, Grace. Yo también te amo, Roy. Day by day.
long as he gets paid. And if things go wrong, he could end up 6 feet in the ground. Cause love can hype you up, it can also drag you down. He could do no wrong, got caught up by the way he came along. Now she's out of her mind, how could she be so blind and not see the signs? Two kids on their own, living day by day. On their own, living day by day.